what we did in the morning, go through some streets that we're not supposed to go to. But we're gonna do it again to get to the hotel. En la mañana para llegar a su hotel, agarramos por una calle que no, normalmente no me meto. Voy a hacerlo de nuevo para que vean el contraste también. Usted ya lo vio, usted está por ahí. Sí. De lo turístico y lo no tan turístico. ¿Del barrio Santana o del Chorrillo? Sí, claro, Chorrillo, voy a entrar por el Chorrillo. Sí, yo lo vi, pero solo se puede ir a ciertas horas. Ah, no, claro, yo voy de día solamente, de noche no. A menos que esté buscando otra cosa. Quedaron impresionados. Sí, claro, pues no es lo común. Pero claro, eso se ve todo. Pero países. Es que hay que verlo. Claro, claro. La avenida central también me gustó bastante y de hecho voy allí al supermercado a comprar y... ¿Al machetazo? Sí. Eso era lo que era antes de tener todos estos centros comerciales grandes con aire acondicionado, ahí es donde iba la gente a comprar y todavía va gente. El barrio chino también está cerca. Sí. Salsipuede. ¿Eh? Pasó por Salsipuede. No. Es un callejón que va así, venden sombreros y libros y cosas. Sí, sí, claro que pasé, que va al barrio chino, va de la avenida. Sí, claro, va por ahí pegado. Que es muy estrechito, sí. Lo que no sabía es que se llamaba Sal si puedes. Sal si puedes, sí. ¿Y por qué se llama así? Por lo estrecho que es. Ah, vale. No, ahora está, antes era más estrecho. Pero lo renovaron. Esto es también Panamá, de hecho muchísima gente vive así. Sí, claro, hay otras áreas que son así. Pero este es lo que se ve más cerca del centro es este. Sí, Caledonia, El Chorrillo y Santana es lo que he leído. Uh-huh. Y lo que... Pasé andando por una calle que la verdad daba miedo, pero no pasa nada. No, claro, de día no pasa nada. ¿Tiene la iglesia de Santa Ana ya aire acondicionado o sigue siendo la que no tiene? Mira que yo tengo rato no veo esa iglesia. Pero debe tener aire igual que las demás. Ahí usted la tiene al frente, la de Santa Ana. Sí, 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 voy a... La he visto pero no me he fijado. No sí. He entrado. Debe tener. Todas las del casco tienen aire. Es más, se preservan más que tenerlas abiertas con el aire. It's for you to see the contrast. Not everything looks nice. There's always a part in the country we come from that looks like this. You see there's a lot of like billboards, like people running for elections. We have elections in May 5th. Yes. Hay muchas vallas de políticos. Sí, sí. Ahora el 5 de mayo hay elecciones. Cada 5 años hay elecciones. Se eligen todas las autoridades. ¿Y qué ha pasado con las cuentas de bancarias de los sindicatos? Todavía están congeladas. Pero tienen... Por eso es la protesta. Ya, claro, la protesta que hubo el otro día, pero sigue, va a haber protestas, más protestas. Hasta que no se las liberen, claro, van a seguir protestando. Y bueno, ¿eso no es ilegal? ¿Congelar unas cuentas? No, lo congelaron fue por, decían terrorismo, porque ellos fueron los principales promotores de la protesta de la mina, no sé si escuchó de eso. No. Hay una mina de cobre que tiene 21 años. El gobierno trató de renovar el contrato, pero lo hicieron muy rápido. La gente se molestó y sobre todo el que va en contra de la mina apoyó eso.
Entonces la izquierda siempre cuando pasa este tipo de cosas, ellos se empoderan y enredan todo el país. Y eso fue lo que pasó. Ah, vale. Fue tan grande que duró un mes. ¿Un mes? El gobierno les bloqueó la cuenta por terrorismo. Y desde entonces no la han abierto. La mina paró y todo, y todo se logró el cometido, pero el que pagó los platos rotos fue los sindicatos de construcción. Entonces esos siempre han sido de izquierda, y el gobierno cuando los molestan mucho, les hacen la vida imposible, y eso fue lo que pasó. Y por eso andan protestando, porque no les desbloquean la cuenta. Ok, pay attention to the contrast when we get into the hotel. Mira el contraste ahora, cuando vamos a entrar acá. Sí. Aquí es donde se rodó La Casa de Papel, una de las escenas. Ajá, aquí en esta, sí. This is the part of the wall used to divide the city with the rest. Sí. Lo que dividía la ciudad de los